gran triunfo de Colo Colo sobre Puerto Montt por 5-2. Jugó estupendo y además volvió Emerson en el pase 20 minutos y un chico que se ha ganado con un gol la titularidad en Colo Colo, Sebastián González, para el 1-0. Luego cae penal, Pablo Pozo decreta la falta que existe de Barra sobre el propio González. Lo que pasa es que los árbitros nunca cobran esa infracción dentro del área. Pero bueno, José Luis Sierra vence a Oscar Gualdoni y es el 2-0 con el que además termina la primera fracción. En el segundo tiempo, Colo Colo mantuvo el pie en el acelerador. Y esto es importante en estos partidos del torneo nacional. Si hay oportunidad de anotar y de golear, bienvenido. José Luis Sierra de goleo para el 3-0. La combinación con Emerson es muy difícil hacer, lo hizo con gran técnica. Nos alegramos porque todos estos hombres están en la visión de Nelson Acosta para lo que van a ser los juegos eliminatorios. Acá no hay offside, la palomita es de González y el que anota, Carlos Reyes, con mucha bronca porque había tenido varias oportunidades de anotar. Minuto 18 y era el 4-0. Pero el equipo de Vladimir Vigorra no bajó los brazos, siguió batallando. No les queda otra a estos equipos que no van a hacer historia en el campeonato nacional y no les queda más que correr y luchar. Adolfo Fetacha en el palo, el paraguayo, y Juan Quiroga de la boca del arco para vencer a Marcelo Ramírez. Ingresó en figura otro de los jóvenes que tiene Colo Colo con mucho talento. Vean ustedes cómo Domaiti hace pasar a Palacios y en la boca del arco conecta de gran forma a Lonzo Zúñiga para el 5-1. Las oportunidades hay que convertirlas. Le dio de primera y derrotado a Gualdoni. Este es Zúñiga. Y ya sobre la hora va a llegar el segundo y último descuento del cuadro de Puerto Montt, el gol de Rodrigo Pilibrón. Así Colo Colo le ganó a Puerto Montt por 5-2.